En estos espacios nos emociona mucho porque sabemos que es de mucha importancia la comunidad. En esta ocasión, pues obviamente si usted se encuentra tal vez en otro estado o en otro pueblo que no es New Brunswick, New Jersey, pueda pensar que tal vez no sea de relevancia para usted, pero lo invitamos a que se quede porque esto va a tener alguna similitud, le puede dar una idea de lo que puede hacer tal vez en su pueblo, o por lo menos hacer preguntas, existen esos programas, qué puedo hacer, etcétera. Así que quédese, aunque no esté en la ciudad de New Brunswick. Y antes de pasar, obviamente ya, y a entrar en materia y hablar del tema, queremos recordarles que compartan este video, ¿ok? Es sumamente importante que otras personas se enteren, como se los hemos mencionado siempre, a lo mejor esta información no le funciona a usted, tal vez no es algo de su interés, pero le puede servir a un amigo, a un tío, a un primo. Por favor, comparta este video, síganos en nuestras diferentes plataformas y recuerde que todos los miércoles tenemos un patrocinador, un padrino, ¿ok? Y entonces el padrino de esta ocasión es Barbie Fit Studio, que se encuentra en Highland Park, en la ciudad de New Jersey, pero en el estado de New Jersey, en la ciudad de Highland Park, ¿ok? Ellos nos están patrocinando, por supuesto los visitaremos, haremos una rifa, dos personas se van a ganar la oportunidad de ir, ¿verdad? Una membresía. Una membresía, sí. Una membresía, wow. Súper, ¿ok? Entonces está genial, así que comparte este video y si usted comparte este video, va a tener la oportunidad de ganarse esta membresía en este, es un gimnasio, ¿verdad? Sí, 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 un gimnasio completo. Me parece que tienen bebidas, energía, un equipo completo. Perfecto. Ejercicios, todo. Va a poder ir, bebidas nutritivas y cosas. Sí, 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 algo estaba viendo. Así que, sí, comparte este video para que tenga esta oportunidad. Highland Park, si está en New Brunswick, le queda realmente a unos cuantos minutos. Así que, compártalo, no solo porque participa en la rifa, sino porque adicional esta información le puede ser de mucha ayuda a otra persona, ¿ok? Ahora sí, ya pasando de estos anuncios, vamos a entrar en materia, por supuesto, con Marlon. Y Marlon, hay mucha gente que seguramente no te conoce, así que cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué me dedico? ¿En qué trabajo? Bueno, realmente yo no siento que es un trabajo, ¿no? Porque es como una pasión que uno tiene, ¿no? En este momento soy trabajador de familia para Caridades Católicas. Trabajo en uno de los dos centros preescolares que tienen aquí en la ciudad de New Brunswick. Tenemos uno en el 115 de Paul Robeson Boulevard y tenemos uno en el 197 de la calle Somerset. Sin embargo, yo estoy hablando aquí en general, no solo por Caridades Católicas, ¿no? Porque realmente yo estoy aquí por el interés de los niños, entonces no importa qué preescolar ustedes escogen, realmente hay 16 preescolares aquí en la ciudad de New Brunswick, y entonces toda la información que les vamos a dar hoy es específica para los preescolares. Sin embargo, todos usamos, tenemos el mismo sistema, seguimos las reglas del distrito escolar, y el distrito escolar, al igual que los preescolares que no son parte del distrito escolar, siguen el mismo currículum que se llama Tools of the Mind o Herramientas de la Mente. Entonces realmente no importa qué preescolar usted escoja, el proceso de aprendizaje, lo que le están enseñando va a ser lo mismo. La única diferencia va a ser pues tal vez la especialidad de la maestra o algo así, dependiendo de las necesidades de que tenga su hijo o hija. Claro, Marlon, y una pregunta, porque me parece interesante que tú estés fomentando el que las familias envíen a sus hijos al preescolar, ¿verdad? Me parece interesante porque a lo mejor yo no me imaginaba que había familias que decidían no enviarlos, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Quiero que nos cuentes, o sea, para esas familias que están determinando, no, yo no voy a mandar a mi hijo a tan pequeñito a la escuela, ¿qué decisión? ¿Qué estarán pensando esas familias? A lo mejor es mejor que se queden en la casa, a lo mejor se preocupan por la seguridad de la escuela. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está pasando que tú fomentas que vayan al preescolar, que los papás no están mandando a sus niños a la escuela? Bueno, yo ya llevo 20 años trabajando en el sistema educativo, ¿no? En diferentes preescolares, son 10 años que llevo con Caridades Católicas. No era así siempre, fíjate. Me acuerdo cuando yo empecé, había una lista de espera para que los niños entraran. Por ejemplo, en este momento en las escuelas preescolares de New Brunswick hay capacidad para 1,500 estudiantes. Sin embargo, hoy yo chequeé las estadísticas y solo estamos apenas llegando a los 900. El año pasado hicimos una entrevista, yo estaba revisando, y el año pasado teníamos
1,000 estudiantes. Nos faltaba, teníamos como para 500 más. Y este año son ya, 600 cupos que no fueron usados, ¿cierto? Por ejemplo, en mi escuela en particular son 12 salones de clase. Sin embargo, solo tenemos abiertos 9 porque no hay suficientes personas registradas. Wow, o sea, significa que hay destinados fondos para que se puedan atender a 1,500 niños en preescolar y los niños, los papás no están enviando a los niños a la escuela. Exactamente. Entonces, porque sí hay niños, me consta. Ahorita que estamos haciendo taxes, hay muchos niños. Pues ahí está la cosa, entonces acá está. Estamos hablando, ¿dónde están esos niños? ¿Por qué no se han registrado? Si estás viendo este programa y tú tienes uno de esos niños que tiene ya 3 o 4 años y no está en preescolar, comunica, déjanos saber cuál es tu razón. Ahora, Tú eres el papá, la mamá, tú tienes el poder y si esta es tu prerrogativa, perfecto, la respetamos. Pero nos gustaría saber como comunidad cuáles son esas paredes que están evitando que todas nuestras escuelas estén trabajando a plena capacidad, ¿no? ¿Y desde qué edades un niño ya puede ir al preescolar? Ahora, he aquí el detalle. Okay. En las escuelas de New Brunswick tienen que tener 3 años cumplidos. Cumplidos. Antes del 15 de octubre. Digamos, si tu hijo o tu hija cumple 3 años antes del 15 de octubre de este año, de 2024, la gente me pregunta, ¿cuándo puedo registrarlo ya? Ahora es el momento, empieza a registrarse. Ahora, no va a empezar hasta septiembre. Pero entonces, si te registras ahora, tienes todo ese tiempo para conseguir algún documento, alguna vacuna, el examen físico, cualquiera de las cosas que puedas necesitar. Si esperas hasta el último minuto, entonces tal vez van a empezar las clases y tal vez tu hijo no está listo para iniciar. Exactamente. O sea, que si tiene, okay, vamos a repetir esta parte. ¿Qué estamos haciendo en esta ocasión, en esta tarde? Estamos fomentando, ¿verdad? Estamos motivando, invitando a esos papás que tienen niños que van a cumplir 3 años antes del 15 de octubre para que los envíe a preescolar, porque hay cupos disponibles, porque hay fondos disponibles, maestros que están listos para atenderlos, y estos cupos no se están llenando, y es algo interesante, ¿verdad? O sea, es una cantidad enorme. Uh-huh. O sea, del año pasado a este hay 600 espacios que no están siendo aprovechados. Aprovechados porque obviamente los programas son gratis. Claro que sí, son completamente gratis. Y hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, aún esta semana me llegaron estudiantes nuevos. Okay. O sea que si tú estás escuchando esto y tu hijo ya tiene, digamos, 4 años, digamos que cumplió 3 años antes de octubre del año pasado, y tú estás ahí, ay, no sé, se lo pueden registrar y todavía puede empezar este mismo año, aunque solo falten unos meses. ¿Entiendes? Okay. ¿Cuál es la diferencia del preescolar? A mí. Sí. Preescolar y después kindergarten. Ajá. Exactamente. ¿Qué? Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, un niño de edad de, digamos, 5 años en adelante que vaya al kinder es, por decirlo así, vamos a decir, obligatorio. El kinder, ¿okay? Es obligatorio. Sí, porque ya es parte del sistema, del kinder, hasta todo. Aunque si tú ves un niño en la calle y eso, los padres se podrían meter en problemas si ese niño no, o niña no está en la escuela. En la escuela. Ahora, antes del kinder es realmente opcional. Por ejemplo, si tú tienes un niño y no lo quieres mandarle al preescolar, dices, ah, espero que le toque ir al kinder, está bien, nadie te puede obligar, no te vas a meter en problemas, eso. Entonces lo que queremos es hablar un poco y enfocarnos en el por qué es importante que los niños empiecen la educación a una temprana edad. Claro, y justamente es por eso, he escuchado, ¿verdad?, que dicen, ay, que son tantos años en la escuela, ¿no?, ya a partir del kinder que se vaya a la escuela, porque ahorita pues son muchos años, pero vamos a ver, vamos a darle respuesta a las personas que dicen, mi hijo está muy pequeñito, y ya que se vaya esa rutina de la escuela, mejor que se quede en la casa, ¿verdad? Haciendo, ¿qué estará haciendo, verdad, el niño? Entonces, ¿por qué crees que es importante que un niño a los 3 añitos ya comience con esa rutina? Bueno, lo que te diría es que, mira, han hecho muchos estudios y sabemos que la edad desde que nacen hasta los 5 años es cuando los niños son como una esponjita.
absorben la mayor cantidad de información. También es cuando uno, ahí vamos comentando como padres, ¿no? Ese gusto por la lectura, por los números, los niños se van sintiendo más cómodos en un ambiente escolar, ayudan a tener nuevas amistades y eso. Entonces, es importante porque como padres, especialmente aquí en New Brunswick, ¿no? Mucha gente, aunque tengan los niños en casa, no los mande de preescolar, tienen que trabajar muchos de esos padres. Y tal vez el niño está, digamos, con la babysitter, está con otros niños. Pero muchos niños, también estábamos hablando, Valentín, un poquito antes de nuestra reunión, ¿no? Que son, han llegado muchos niños nuevos al país, ¿cierto? Entonces han pasado por muchas cosas desde que se fueron de su país hasta que llegaron aquí y todo. Y muchas familias nos dicen, ah, sí, es que está muy chiquito y pasó por mucho y queremos tenerlo en casa. Sin embargo, como los niños, como los bebés, necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse amados, necesitan un medio ambiente donde ellos puedan experimentar de una manera segura, donde ellos puedan explorar, donde ellos puedan conocer diferentes cosas y aprender, donde ellos puedan jugar, pero juegos que educativos, cosas que les van a ayudar. Y esas son muchas cosas, la gente me dice, ay no, pero es que el preescolar, ahí solo, ok, es como una guardería, llevan a los niños y creen que ahí los tenemos y sin hacer nada, solo juegan ahí y nosotros viéndolos, pero no. Cada juego tiene está su pensado, propósito. ¿Verdad? Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, eso es lo que creo yo que muchos padres no entienden, ¿no? Que un centro preescolar, por muy chiquitos que sean esos niños, es importante porque hay cosas que no le puedes enseñar en la casa. Hay cosas que como padres no, simplemente no tenemos el tiempo de sentarnos. Tal vez le puedes leer un libro, pero no es lo mismo leerles un libro a enseñarles las letras, a enseñarles las palabras, a formar oraciones, ¿entiendes? Y claro, también es sumamente importante, que es una de las cosas más importantes, porque en el preescolar, en tu casa, por ejemplo, estás con tu hijo y hace cosas tu niño, y uno dice, ¡ay, sí, qué bonito! Está jugando, y todo para ti está bien. Sin embargo, cuando están los niños pequeños, hay muchas, como te diría, problemitas que los niños podrían tener, no problemas, pero dificultad tal vez para hablar, dificultad tal vez para caminar, dificultad tal vez que son muy hiperactivos. Y son cosas que se pueden detectar, exactamente, ¿verdad? A través del se pueden detectar, pero al mismo tiempo tienen que estar en un medio ambiente y con un profesional que pueda detectar esas cosas. Muchas veces los niños van al preescolar o van con el doctor, perdón, y hacen su examen físico. Entonces están con el doctor tal vez 5 o 10 minutos lo más, el doctor lo ve tranquilito, dice, ok, el niño está bien, no hay problema. Sin embargo, cuando tienes un profesional, digamos, en el preescolar, podemos ver, digamos, son 10 niños, podemos ver a los niños y ver, digamos, saber lo que está bien, lo que está bien. Como profesionales estamos entrenados para observar detalles que tal vez un padre de familia no tal podría, no podría detectar. Mucho. O como un padre de familia, ay, es que es mi niñito, es especial, ay, qué bonito. Pero tal vez ese niñito podría beneficiarse de algún servicio, ¿no? En el preescolar es cuando nosotros vemos y podemos ofrecemos servicios de terapia de habla, servicios de terapia ocupacional, podemos ver si el niño tal vez no camina bien, tal vez no puede agarrar lápiz bien, tal vez no se puede comunicar bien. Entonces, todas estas son cositas que nosotros podemos notar, las maestras, y entonces podemos ofrecerle esos servicios, porque los servicios son para los padres, al igual que para los niños, porque, por ejemplo, tenemos los niños, les damos servicios, pero como trabajador de familia, ¿sabes lo que es un trabajador de familia? ¿Yo? ¿Me estás cuestionando? Solo te pregunto. ¿Me estás cuestionando? Bueno, entiendo que un trabajador de familia se enfoca en ayudar a la familia para tener esa conexión. Exactamente. Ahora, muchas familias vienen aquí y vienen y dicen, ah, es que necesito buscar trabajo, estoy ocupada, no puedo llevar al niño. No, es que no tengo tiempo ahorita para el preescolar. Pero lo que no saben es que si van a un preescolar, tienen un trabajador de familia
como yo, cada preescolar tiene trabajadores de familia. Yo tengo 45 familias con las que trabajo. Entonces, con ellas yo me comunico, y no solo por el bienestar del niño, para asegurarnos de que todo esté bien, porque como trabajador de familia necesito que asegurarme de que el niño esté saludable, que tenga techo, que tenga un lugar donde vivir y que esté viviendo en un medio ambiente que es bueno para él, seguro, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ayudar a los padres. Tal vez están pasando por situaciones un poquito difíciles y necesitan esa ayuda, necesitan alguien en quien confiar. Por ejemplo, como trabajador de familia, yo te puedo decir que todo lo que hables conmigo es absolutamente confidencial. ¿Ok? Si tal vez tú dices, estás pasando algo y tú vienes a hablar conmigo, no creas que mis compañeros lo van a saber, ni mi jefa. Claro. Hay tres razones que podemos romper con confidencialidad. Si por alguna razón me dicen que quieren hacerse daño a ellos mismos, si quieren hacerle daño a alguien más, o si a través de la conversación nos dejan saber o percibimos que el niño o niña podría estar en peligro en cualquier momento, ¿cierto? Claro, y me gustaría que la comunidad, ¿verdad?, que nos está viendo en este momento, nos compartiera cuáles son esos motivos por los cuales usted está decidiendo no mandar a su hijo a preescolar. ¿Qué podría ser? A lo mejor sentimos que no es seguro porque mi bebé está pequeño, ¿verdad? Es que, híjole, ¿quién quiere que le pase algo? Yo pienso que hay una de las cosas que pues nosotros decimos, es que como de repente mi esposa no trabaja, quiere disfrutar al niño, quiere estar hasta que ya le toque ir a la primaria o al kinder, que ya es obligatorio. Entonces, de repente... Por ahí nos comentaron que el kinder no es obligatorio. No sé si tal vez esté pensando en el kinder. No, el kinder es parte... El kinder ya forma parte de la... ¿Y quién comentó eso? El kinder es obligatorio, lo dijo Marlon. Si lo agarran por ahí caminando al mediodía con el chamaco, lo van... No, de repente está mal, pero sí, busquemos información. La información está, o sea, miren, ¿no?, a un clic de la computadora o del celular. Pero Marlon nos confirma de que sí es obligatorio el kinder. Sí, entonces, correcto. Y no solamente porque sea obligatorio, sino porque... Los niños de verdad desarrollan mucho, muchísimo. Un niño que tú lo metes al pre-kinder, cuando entra al kinder, ya, o sea, comparado a un niño que no va al pre-kinder... ha podido desarrollar. Ahora, mira. Inclusive pueden escribir frases, escribir su nombre, diferenciar letras. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando uno entra, van al kinder, ya en el kinder, ya las expectativas son de que ya se saben sus números, se saben sus colores, tal vez no saben leer completamente, pero saben ya, digamos, reconocer algunas palabras y cosas así. Y todo eso son cosas que se aprenden en el preescolar. Muchas familias vienen y dicen, ay, no, pero es que yo le enseño a mi hijo, él sabe contar del 1 al 10. Ok, muy bien, lo hablamos el año pasado. Son que sabe contar del 1 al 10, pero si yo pongo aquí el número 1, ¿lo sabe reconocer? Si yo pongo aquí un lápiz o pongo dos lápices y le digo cuál es uno y cuál es dos, sabe reconocer cantidades, porque puede contar o puede decir su nombre reconocer su nombre. Pero si se llama Juan y tú preguntas qué letra es esta, la primera en tu nombre, claro, entonces se queda ok, porque sabe su nombre muy bien, ay, que habla bien y sabe decir su nombre, y puede que ok, pero si le preguntas las letras, le preguntaba, dime el abecedario. ¿Entiendes? Hay ciertos detalles que a veces es necesario tener a un profesional para que te lo enseñe adecuadamente. Claro, y obviamente no se juzga, ¿verdad? Porque hay algunas familias que dicen, me quedo con ellos en la casa, tengo disponibilidad, yo quiero enseñarles, eso está bien. Pero tal vez si usted no tiene el tiempo y la disponibilidad de ayudar a su hijo a que desarrolle habilidades, ¿verdad?, que aprenda cosas, podría ser una buena opción, o más bien es una buena opción que usted decida enviarlo al preescolar. Ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la diferencia de esos niños que asistieron a preescolar y después obviamente ingresan al kinder, a diferencia de los que no fueron a preescolar? ¿Están en desventaja tal vez? Bueno, no voy a decir que están en desventaja, pero si van a preescolar, tienen una ventaja. Pero sí saben mucho, ¿verdad? Más. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no es solamente en cosas de números y eso, ¿no? Pero es extremadamente importante. Como adultos, nosotros a veces vamos ahí, ¿no?, y vemos otros adultos que no actúan de una manera correcta, que no tienen la capacidad de interactuar o tener amistades, porque nunca supieron socializar
¿cierto? Entonces, en esta edad tan temprana, y especialmente con el currículum de herramientas de la mente, entonces ellos aprenden a ser independientes. Ellos aprenden la manera adecuada a reconocer sus sentimientos, lo que es estar triste, lo que es estar alegre. Entonces, al aprender los sentimientos, entonces ellos aprenden el autocontrol, saber cómo reaccionar. Muchas veces nosotros como adultos, te pasa algo, te molestas y ya se arruinó el día, tu día y los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa capacidad de relajarnos y resolver problemas de una manera adecuada. Entonces, a eso es lo que se les enseña en el preescolar, a socializar, a tener empatía por los demás. Cuando ves un niño está llorando, viene el otro niño, oh, mira, está llorando. ¿Qué podemos hacer para ayudar a ese niño? ¿Cierto? Ahí es donde se aprende el respeto mutuo, donde se aprende a esperar tu turno, donde se aprende a compartir, donde se aprende el gusto por la lectura. Le lees a tu compañero te lee a ti, y dice, pero si están chiquitos, no saben leer. Pero se lo inventan. Por eso nosotros decimos a los padres, leer a sus hijos, ay, pero es que no sé leer. No importa, usted agarre un libro y usted va y se va el Inventes una pajarito, historia. ahí va el pajarito, ¡ay, qué bonito! Entonces le preguntas, ¿y cómo se llama el pajarito? ¿Para qué? Para que ellos empiecen a desarrollar su mente. Oh, le vamos a poner un nombre. ¿Y de qué color es ese pajarito? Oh, es rojo, vas aprendiendo los colores. ¿Y dónde va el pajarito? Va volando en el cielo, la tierra. ¿Y dónde ponen los huevitos? ¿Cómo crecen? Claro, sí, van. Tantas cosas que cuando van al kinder se ve todo eso, pero como te digo, en un preescolar nosotros tenemos, digamos, un máximo de 15 estudiantes. Está una maestra y está una asistente. Tú vas a una escuela ya de kinder o primer, segundo grado, tienen 25 hasta 30 niños. ¿Cierto? Entonces ahora imagínate el tiempo que las maestras tienen para trabajar individualmente con cada niño es extremadamente limitado. ¿Cierto? Tienen que trabajar en grupos y eso porque son demasiados niños para dos personas. Sin embargo, en el preescolar tienen esa capacidad, ¿no? Esa habilidad de poder sentarse y trabajar con los niños uno a uno. Si es Claro. necesario. Muchas veces hasta tenemos personal extra para trabajar en ciertos salones de clase si las circunstancias ameritan. Wow, y eso está genial, ¿Entiendes? ¿no? Y Y todo es gratis. vamos recordándole un poquito a las Gratis. personas que están con nosotros el hecho de que Marlon está aquí con nosotros diciéndonos, ¿sabes? Es importante que fomentemos el tema de que las familias envíen sus hijos a preescolar, aunque obviamente todas las decisiones se respetan, ¿verdad? Pero tal vez esa decisión usted la está tomando porque piensa que a lo mejor tiene un costo o que a lo mejor no puede organizarse en tal vez por su trabajo, etcétera. Y es importante que si esa es la razón, busque información, busque ayuda para ver si hay alguna solución. Ahora, obviamente, si usted está decidiendo no enviar a su hijo personal, a nivel personal, porque usted quiere a lo mejor tomar ese tiempo con su hijo, dedicarle a usted, darle, enseñarle y desarrollar esas habilidades con él, pues es totalmente diferente, ¿no? Pero puede ser que el motivo sea porque a lo mejor no se ha podido organizar, porque no sabe cómo hacerlo, o porque a lo mejor piensa que tiene algún costo, ¿verdad? Hay O hasta a diferentes veces motivos. hasta lo básico, hasta a veces no sabemos dónde ir, qué oficina, y ahora toda la información está a la mano, realmente está a la mano, como dijo Marlon, si usted nos está viendo, tiene niños, o si su vecino, vecina, tiene niños, amigo, familiar, y que creen ustedes que ya tienen 3 años y no está inscrito en el preescolar, mándenos un mensaje, Marlon va a chequear los mensajes del podcast de Exactamente. hoy. También mucha gente, aparte de lo que, de socializar y aprenderse sus emociones, la empatía y todo eso que hablamos, también los niños, crean o no, tienen un horario escolar, tienen una rutina, lo cual es extremadamente importante. Yo muchas veces tenemos reuniones sobre eso con los padres de familia durante los talleres y les decimos que la importancia de las Crear rutinas, rutinas. crear rutinas, ¿cierto? Es más, mira, no voy a decir aquí porque sale la clase, pero ahí están las rutinas. Todo lo que los niños hacen desde que entran, cuando se sientan, desayunan, trabajan en grupo, juegan, duermen, hasta cuando van al baño, todo tiene su horario.
Entonces, Claro. a medida que va pasando el tiempo, los niños se van aprendiendo esas rutinas. Entonces, están ellos aprendiendo a reconocer qué es lo que viene después, qué es lo que, ¿entiendes? Esa rutina les ayuda en su vida diaria. Y es importante que a veces, si le decimos a los padres, tengan una rutina en la casa. Ok, a tal hora vamos a cenar. Después de la cena, ¿qué sigue? Ok, si pueden ayudar a su mamá a limpiar, bien. Si no, digamos, a lavarse los dientes, hacer tareas, para los que tienen niños grandes que hacen tareas. En el preescolar no les dejamos tareas, La ¿eh? buena noticia, si se preocupaba por las tareas, no le dejan No tarea. les dejamos Y tareas. mira. Ahora también, mucha gente, como estamos diciendo, ¿no? Dice que nuestro preescolar, nosotros realmente. Hay familias, digamos, si usted necesita transportación, si usted necesita alguien que cuide tal vez a su bebé, tiene un bebé chiquito, entonces dice, ay, me quedo con un chiquito, pues entonces el de 3 años. Hay muchos padres de familia que viven cerca de usted, tal vez usted no sepa, pero si usted viene a mi escuela, digamos, y nos dice, mira, estoy interesado, pero fíjate, no tengo quien me encamine al niño, nosotros le buscamos ahí en Raiteras, tal vez yo puedo yo ver quiénes viven por tu casa, que tengan niños con nosotros, los ponemos en contacto, y entonces tal vez esa persona, esa mamá o ese papá puede recoger a tu hijo y traértelo. Hemos escuchado de todas Claro, muchas claro. razones, ¿no? Muchos motivos que los padres dicen, ah, no, por eso es que el niño no va. Muchas veces simplemente falta de información y por eso pues les Sí. agradezco Claro. mucho Y esta. justamente, bueno, ¿Es? tocando ese tema, cuéntanos cuáles son los requisitos para que un niño, aparte de la edad, obviamente tiene que tener 3 años, y tengo dos preguntas aquí. Primero, ¿cuáles son los requisitos para que un niño pueda estar registrado? Y la otra es, escuché en algún momento que si el niño, por ejemplo, cumple años en diciembre, cumple los 3 años. Entonces, en teoría no va a entrar para ese ciclo escolar. Pero cuando él ya tiene los 3 años, ¿en ese momento podría ingresar? No, porque no calificaría, Ah, porque tendría que okay. tener. Ahora, esto es lo siguiente. Muchas veces hay niños que ingresan, hay excepciones, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes un niño que desde chiquito, antes de los 3 años, tú sientes, okay, vamos a decir esto. Todos los niños pasan por diferentes etapas, ¿ok? Es importante como padre que tú sepas más o menos lo que tu hijo debería estar haciendo o no durante ciertas etapas, ¿no? Hay muchas veces que hay padres de familia que dicen, ah, ya mi hijo, digamos, ya, fíjate que ya va a cumplir 2 añitos y no habla para nada, no, pienso que podría tener, necesitaría algún tipo de servicio. Antes de los 3 años hay lugares que tienen el servicio de intervención temprana. Si por alguna razón tú sientes que tu hijo podría beneficiarte, entonces puedes contactarme con nosotros, nosotros te podemos mandar información sobre los diferentes indicadores de desarrollo. Entonces, si tu hijo está en un programa de intervención temprana, que es que llegan a tu casa y tal vez le dan algún tipo de terapia y eso cuando está pequeño, entonces en esos casos, al niño cumplir los 3 años, no importa cuándo haya sido el cumpleaños, pueden ingresar al preescolar. Entonces, Okay. nosotros tenemos niños que sí, que ingresan y tal vez bajo circunstancias normales no calificarían, pero porque tuvieron esa intervención temprana, entonces sí califican. Vamos a aprovechar y leer algunos comentarios, si les parece. Claro. Tenemos, por ejemplo, el comentario donde nos dicen, recuerdo que antes había lista de espera larga para que un niño pudiera entrar al pre-K, y en Sí. este momento le estamos diciendo, hay 600 Espacios. 600 espacios cupos. disponibles, increíble. Así que si usted conoce a una persona que tiene un niño pequeñito, que como lo mencionas, ¿no? A lo mejor está recién llegado, no sabe cómo hacer el proceso, pásele la voz. Es importante para que nuestra comunidad obviamente acceda a los recursos que están disponibles. Tenemos 600 cupos para pre-kinder. También nos comenta Audi Rodríguez, entre más pequeños es mucho mejor para nuestros hijos. Gisela Peñafiel nos está mandando un link donde nos dice que el kinder no es obligatorio. Es de la página de New Jersey. Gracias, Bueno, pues Gisela. si es así, pues no Gracias, me gracias por equivoqué. compartirnos. Vamos a Y buscar también nos después. cuenta que ella es profesora de tercer grado y que los niños que fueron a un programa preescolar académicamente son mucho más altos, fuertes en lectura y matemáticas. Aquí la experiencia de una profesora de tercer grado, ¿no? Wow, ahí Entonces, está. otro motivo más para el cual usted debería de
por supuesto, tomar esa decisión de mandar a su hijo a preescolar, en el caso principalmente de que no se tenga el tiempo, ¿no? O sea, a veces como papás quisiéramos hacer todo por nuestros hijos, pero a veces cuando estamos en la casa, lo estamos cuidando de que el niño no se vaya a aventar del tercer piso, pero en realidad no estamos con ellos, estamos haciendo la comida, limpiando la casa, estamos uh-huh. todos y no prestamos darle la suficiente atención. Y eso es verdad. Y también quisiera yo, mira, decirles a esos padres que tienen muchas dudas o que no saben o no, que visiten los centros preescolares, que hablen con los trabajadores de familia. Es más, yo, bueno, no es de Caridades Católicas, pero FRAP es una de las organizaciones que tiene más centros preescolares, ¿no? Ellos van a tener un evento el día 17 de abril, dice, es un evento de casa abierta, open house, ¿no? Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de ir, visitar una de las ubicaciones que ellos tienen, ir al salón de clases, van a estar las maestras ahí, le van a decir a usted exactamente todas las secciones del salón de clases, qué es exactamente lo que los niños aprenden en cada salón, para que usted tenga una mejor idea, porque yo te puedo estar diciendo aquí todo, pero no es lo mismo yo decírtelo a que tú visites y hables con la maestra. Sí, si usted tiene dudas de tal vez qué va a pasar en el preescolar, entiendo, ¿verdad? Como papás, ese nivel de protección que tenemos a un bebé de 3 años, ¿verdad? Porque realmente es nuestro bebé, igual de los años que tenga es nuestro bebé, ¿verdad? Pero a los 3 años seguramente es mucho más difícil. Entonces, yo lloré, de hecho, cuando mi hija se va a preescolar, yo lloré cuando la dejé en la puerta. Así que lo entiendo, papá, perfectamente, sí. Mamá. Pero, sin embargo, si usted tal vez se siente un poquito inseguro, visite. En este momento nos está hablando de un día en el que usted va a poder ir, ver los espacios en la escuela, va a poder ver qué va, un poquito de la dinámica de lo que va a pasar, y de esa manera creo que usted puede sentirse más seguro de llevar a su hijo, ¿no? Y si a lo mejor no es porque no conoce la escuela, sino porque a lo mejor tiene otra dificultad, sea transporte, sea el trabajo, no sé, hable con un trabajador social. En este caso, pues Marlon nos está acompañando. Marlon, seguramente, si usted pide su contacto, él es una persona muy comunitaria, ¿verdad? Por eso está aquí compartiendo la información y él podrá responderle sus preguntas. Pero bueno, vamos a mencionarle cuándo es este día, es Open House, Casa Abierta, ¿verdad? Donde usted va a poder ir a visitar una escuela. En este caso es miércoles 17 de abril del 2024 a las 3:30, de 3:30 a 5 de la tarde. ¿Ok? Y esto es en todas estas ubicaciones. Bueno, todas esas. PRAB es una de las organizaciones que tiene más escuelas, centros preescolares aquí. Los 16 centros preescolares, ellos tienen 5. Y entonces ellos lo van a hacer simultáneamente en los 5 centros preescolares. Ah, vale. Entonces, aquí están las direcciones. El que le quede más cerca, usted puede. Ok, entonces vamos a compartir. Vamos a compartir, flyer, ¿no? Sí. Porque es un flyer con la información. Entonces, recuerde, si usted conoce a alguien que tiene un niño, que una niña que va a cumplir 3 años o que tiene 3 años, invítelo a que asista, obviamente, al preescolar. Ya lo escuchamos de una maestra de tercer grado que dice que los niños que van a preescolar desarrollan más sus habilidades en temas de matemáticas y lectura. También está aquí Marlon, que nos está diciendo, está hablando de la importancia de que un niño asista a preescolar, y además de que hay disponibilidad, de que hay espacio, de que hay recursos, de que hay maestros, salones disponibles. Y tenemos 600 espacios aquí en la ciudad de New Brunswick que nos están ocupando. Exactamente. Y también, como lo estamos diciendo, ¿no? Es totalmente gratis. Otra cosa que quiero mencionar rápidamente es que, como dijo la maestra, sí, hay ciertas cosas que le benefician, ¿no? Las matemáticas y eso. Pero también tenemos que recordar el autoestima de los niños, la seguridad que ellos tienen en sí mismos. Y es en el preescolar donde se desarrollan estas habilidades de verse por sí mismos, de sentir eso, esa emoción de poder hacer algo bien, ¿cierto? Cuando tú lo haces bien, todo es maravilloso. Claro. Pero también tenemos que verlo desde el punto de que si estás en un lugar donde no estás preparado, entonces ya te entra la timidez, la ansiedad, ¿cierto? Y a veces, cuando entran al kinder, y a veces no están preparados completamente para esa etapa, ¿cierto? Entonces, o imagínense que tampoco los manda a kinder, ¿no? Porque ahorita ya están escuchando que no es obligatorio. Entonces, si no preescolar, no kinder, sí. Me imagino que a los 6 años va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero también, aparte de eso, fomentar el gusto por la escuela.
¿Por qué? Porque todos esos jóvenes en high school que se salen de las escuelas, que no les gusta ir, todo empieza de una edad temprana. Si desde chiquito tu hijo le gustan los libros, le gusta leer, te lo garantizo, ese niño va a triunfar en la vida, va a ser una gran persona, va a llegar hasta Donde él donde quiera. él quiera, o donde ella quiera realmente, ¿cierto? Entonces, los beneficios son tantos y pudiéramos pasar toda la noche aquí hablando. Algo supremamente importante, la comida también es gratis. ¿Okay? Yo sé que como familias a veces nos cuesta, aunque sea unos huevitos y eso, ay, hay que sacar y ver si la familia es grande. Pero en preescolar, Sí, claro. la comida es gratis. Desayunan, almuerzan, le dan su merienda antes de irse a la casa, Duermen. bueno, sí, duermen. O sea, La realmente es pasan muchos bien. beneficios. Y también, como les digo, la importancia también es para la familia, de tener un trabajador de familia que los guíe. Nosotros tenemos lo que se llama un plan de desarrollo de familiar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estamos aquí como adultos y no sabemos dónde ir, no tenemos metas. Entonces, el propósito de eso, pero viene una familia y acaba de llegar al país, entonces nos sentamos, hablamos con ellos y yo les pregunto, ¿qué, dónde quieres estar en 5 años? ¿Qué quieres de tu vida? Entonces, ah, pues quisiera aprender inglés. Ok, tenemos una meta ahí. Ah, es que quisiera un trabajo. Entonces, nos ponemos metas, porque ¿sabes qué? Cuando tú ves ese papel, sabes, si sabes a dónde quieres llegar, entonces, ¿sabes qué? Ya tu camino, ya tienes un enfoque. Ya todo es ahora No te vas a trabajar. perder. Ya todo es trabajar. Ok, ¿cómo llego yo a donde yo quiero llegar? Porque ¿sabes qué? Si no sabes dónde quieres llegar, vas a estar en tu vida dándole vuelta, viviendo en Claro. círculo. Y tal vez eres feliz así, me alegro por ti. Pero hay Sí. personas que quieren triunfar en la vida y simplemente, ay, yo quiero triunfar, pero es que no sé cómo. Ok, sentémonos, habla con tu trabajador de familia, dile qué quieres ser. Y no, nos sentamos contigo, te ponemos meta, trabajamos contigo, buscamos los recursos necesarios para que tú llegues a esa meta. ¿Quieres regresar a la universidad? Ok, pero es que ya tengo ya 30 años. Y no importa, hay becas. Hay maneras, si quieres estudiar, estudia. Claro, este es el país de las oportunidades y lo Exacto, hemos estado hay que hablando, claro, lo aprovecharlo. hemos estado hablando, por supuesto, en todos los podcasts que estamos haciendo. Así que vamos a hacer un resumen y obviamente invitarlos nuevamente a que compartan esta información. Les cuento que la semana pasada, después de que hablamos de los recursos que hay disponibles, ¿verdad?, para la educación universitaria, estaba conversando con un señor y el señor me contó que su hijo no había podido continuar con sus estudios universitarios porque no tenía cómo pagar. Y gracias a esa información que nos había compartido, ¿verdad?, nuestra invitada de esa noche, pude darle la referencia y ese señor, o sea, estaba feliz. Él decía, nos acaba de cambiar la vida. Wow. Usted podría cambiar la vida de una persona. Ok, así que compartan nuestra información. No nos venimos a sentar aquí para hablar de los chismes de allá afuera. Venimos a compartir la información importante. Y le recordamos, estamos hablando de la educación preescolar, de su importancia. Sabemos que no es obligatoria, pero si usted tal vez no tiene la oportunidad en su casita de tomarse el tiempo y desarrollar las habilidades de su hijo, permita que educadoras, ¿verdad?, personas preparadas, lo hagan por usted, ¿no? Que tomen esos espacios. Y si tiene algún impedimento, sea transporte, sea a lo mejor que no tiene quien entregue a su hijo, etcétera, hable con un trabajador social para que lo pueda ayudar. Me gustaría, Marlon, que nos dieras un resumen, ¿verdad?, de obviamente de los requisitos y cómo las personas podrían, a dónde van, ¿verdad?, dónde pueden ir a registrar a su hijo. Bueno, realmente cuando pasó lo de COVID y eso, no, hasta se hizo un poquito más fácil. En estos momentos hay diferentes opciones. Pueden llamar. Ahí está. Tengo mi Él es un hombre rótulo preparado. ahí, para que vean. No, ese número que está ahí es de la Oficina Central de Educación Temprana, Lo el hemos marcado. 732-745-5300, extensión 4060. Habla en español, ¿ok? Voy a ponerlo Ahora, aquí. quiero informarles que aunque hay 16 centros preescolares en la ciudad de New Brunswick, la aplicación es simplemente una. Usted llena esa aplicación, dentro de la aplicación, ahí le van a dar la opción de que usted escoja el centro preescolar
de su preferencia, caridades católicas. Entonces, ¿verdad? Puede llamar a ese número, le pueden enviar una aplicación a su casa. Puede también hacerlo en línea, si va, va directamente a la página del distrito escolar, puede ponerla en español y usted va donde dice registración. Hay una sección que dice registración de prekinder, ¿verdad? Esa es la que necesitamos que complete. Usted va a llenar la aplicación en línea, si usted lo desea. Usted manda esa aplicación. Ellos le van a mandar a decir que lo que usted necesita y tienen que tomarle foto a los documentos o enviarlos. Yo les digo, si usted quiere registrarse, venga a mi escuela. Usted me llama, me diga, mire Marlon, fíjate que necesito esto. Venga, siéntese conmigo. Yo le imprimo la aplicación, yo la lleno con usted, la completo con usted. Y yo le digo todos los requisitos. Le ayudo a conseguir la documentación necesaria. Cuando usted me la dé, yo lo escaneo todo, muy bonito, un paquetito, lo mando a la oficina central. Unos días después, este es el proceso. Mandamos la aplicación, mandamos todos los documentos. Si todo está en orden, entonces digamos que escogieron una de las escuelitas de Prado. La que dice ahí el 18 de la calle Drift. Entonces esa escuela, cuando ya se procesa la aplicación, le mandan lista de nuevos estudiantes continuamente. Entonces van a poner el nombre de Pepito López, ¿no? Y lo mandan a la escuela. La escuela dice, ok, tenemos un nuevo estudiante, Pepito López, órale. Entonces lo llaman a los padres de Pepito López. Dicen, ya tenemos aquí toda la información, necesitamos que venga a nuestra escuela. Completamos la hoja de registración específico de la escuela, que son unas cuantas hojas. Uh-huh. Y ya pueden, es más, han venido a mi escuela, se registran y al día siguiente ya están. Wow, wow. Así de rápido. Así de rápido. Que ya no tienen excusa. Pero mira, realmente si van a mi página del Facebook, que es M, la letra M, Osuna, O-S-U-N-A, y después F-W, que es Family Worker. ¿Y también canta? Ya quisiera. No es Ozuna el que canta, es el Ozuna que educa. No se vaya a confundir. Pero sí. Realmente ahí yo puse toda la información que estamos dando aquí. Sí. Está ahí, usted solo le hace clic al enlace y lo lleva directamente ahí. O sea, puede llamar, puede hacerlo en línea, puede hacerlo en persona con nosotros. Presencial. Okay. O sea, además yo conozco la escuela donde trabaja Marlon y la escuela es muy bonita, muy bien equipada. Fui a conocer la escuela. Y es más, como trabajador de familia, parte de mi trabajo es también a veces, ¿no?, que asistimos a los padres en las casas y eso. Así es que oferta así, mira, tiempo limitado. Pero si usted nos dice, mira, yo quiero llenar la aplicación y eso, pero tengo niños en la casa y no puedo salir. Es más, mira, nosotros vamos y completamos la aplicación a usted, se la llevamos a su casa. Increíble, increíble realmente todos los recursos que hay, todas las maneras, o sea, realmente en este país quieres poder. Si usted quiere que su hijo asista a preescolar, mire, aquí está Marlon, que está dispuesto a apoyarla, así que muchísimas gracias, Marlon, por acompañarnos. Gracias, realmente una valiosísima información. Brenda, estábamos hablando antes de empezar el podcast, de que vienen las vacaciones, Marlon. Sí. Y hay una ayuda para sobre la comida de los niños. Hablabas de una tarjeta. Bueno, sí. Le voy a decir rápidamente, no sé si ya ya el estado aprobó, ¿no? Son tarjetas de alimentos para todos los estudiantes durante el tiempo de verano. Si su hijo está en cualquier escuela de aquí en New Brunswick, ya que los lunches son gratis, ya ustedes llenaron la hoja, el formulario para los alimentos. Entonces el estado usa toda esa información y en estos momentos se consiguieron fondos. Entonces a todos los niños que reciben lunch gratis, que aquí en New Brunswick lo hacen, les va a llegar una tarjeta creo que son $120 por niño. Okay. Sin embargo, esa tarjeta se va a mandar a la última dirección que usted tenía, ¿no? Ahora, si desde septiembre usted se ha mudado, sumamente importante, hable con su trabajador de familia, hable en la escuela donde va su hijo, dígales que cambien su dirección. Claro. Porque una vez, digamos, yo vivía en la 60 de la Redmond, pero me mudé. Ahora, la tarjeta la van a mandar al 60 de la Redmond, y de ahí,
aunque yo quiera y llame donde dieron las tarjetas al gobierno, digo, hombre, no me llegó, es que yo vivía allá antes. Ellos te van a decir, bueno, no hay nada que podamos hacer. Tienes que ir a la escuela, hablar con los de la escuela, cambiar la hoja. O sea, es un... Es un Hágalo proceso muy ahora. difícil, ok. Si Un usted se ha proceso mudado, inestable. importante, sumamente importante, hable con su escuela para asegurarse de que tenga la dirección correcta antes de que manden la tarjeta, antes del verano, porque cuando les empiecen a mandar, Ya no se va a va a poder complicar hacer mucho. nada, va a ser muy So, difícil. estén pendientes, esa información la va a estar poniendo Valentín en cuanto ya esté más disponible los volantes y eso, y lo vamos a Vamos estar a compartir esa compartiendo. información, claro que sí. No, Ok. muchísimas gracias. Como siempre, información muy valiosa. Gracias, Marlon, de verdad. Por su favor, pásanos la voz de todo lo que sepas y aquí se lo compartimos a la comunidad. Gracias por tu tiempo, Sí, ¿verdad? Por esa claro. disponibilidad que tienes, que se nota. Mira, tú vas hasta la casa, vas para ayudarles a llenar la aplicación. Así que eso te lo agradecemos. Gracias, por supuesto, a nuestro patrocinador, patrocinadora, de hecho, de este en vivo. Lo vamos a ir a visitar, vamos a ir a visitar el lugar. Recuerde que si usted comparte este video de modo público, va a poder participar en la rifa de los dos regalos que nos va a dar nuestro patrocinador. Así que, Francisco. Bueno, agradecer a Marlon por el tiempo, obviamente a David que está detrás de cámaras, siempre agradecidos con él. No lo miran en el video, pero ya vamos a tener que hacer un video para que conozcan a David. Vamos a Desde el hacer, vamos a primer ponerlo así podcast, bien, bien, bien. les cuento tantito, sí, porque es muy importante. Cuando mencionamos que íbamos a hacer el podcast, David nos mandó un mensaje y nos dijo, oiga, yo tengo un equipo que si ustedes me dan espacio, yo puedo prestárselos y ayudarlos para que el podcast salga bien bonito. Y yo no lo pensé, dije, sí, debe, muchísimas gracias por unirte al equipo. Él es el que nos está ayudando muchísimo allá atrás las cámaras. Y obviamente todas las personas que comparten, que comentan, es sumamente importante porque todos los podcasts que tratamos de traerles a ustedes son información muy importante para todos nosotros. Hablamos de educación para los jóvenes. Ya hablamos de educación para los jóvenes, sí. Si Ahora, tienen educación preescolar. preescolar, entonces si ustedes tienen... quieren esta información, decir, ¿dónde puedo encontrar información que hablaron para la universidad de los niños que tienen documentos y que no tienen documentos? Vayan a nuestros podcasts anteriores, ahí van a encontrar toda esta información, puede ver, y la información que está, los números de teléfono están ahí. Así que es muy fácil, de verdad. Y comparte el video, al compartir, obviamente entra al sorteo, a una rifa de nuestro patrocinador, que lo vamos a hacer durante La la semana, por semana. ahí, no sabemos cuándo, Así no pero sabemos cuándo, pero vamos a hacer esta visita y podamos a mostrar este lugar, porque de esa forma llevamos información directamente a la comunidad y ayudamos a un negocio a que sea un poco más visible, a que la gente se dé cuenta que aquí está el negocio y que puede beneficiarse, o de repente, si es un restaurante, pues puede ir a comer rico, si es una tienda, pues puede ir a comprar algo que de repente en otro lugar no lo va a encontrar. Entonces, de esta forma, ayudamos entre todos, nos ayudamos, así que pues como siempre. Eso es lo bonito de New Brunswick, ¿no? Esa comunidad tan unida, todos Sí. dispuestos a ayudar. Es like, oh, Sí, man, es claro. súper Y chido. es justamente lo Sí. que estamos buscando, ¿no? A través de estos en vivos es obviamente tener una comunidad más informada, más despierta, más Oh, preparada, pero también, por supuesto, pero, más unida. hablando de información, me acabo de dar cuenta que no dijimos los requisitos Sí, para la bueno, preescolar. a ver, ¿no es que Ok, cumplas pero 3 años? igual, so, Sí. rápidamente, bueno, si ya tiene los 3 años o va a cumplir 3 años. De alguien más, hay maneras. Usted hable con nosotros y nosotros le ayudamos a procesar eso. También va a necesitar un examen físico. Ahora, ojo, el examen físico no lo necesita para registrarse, se puede registrar sin el examen físico. Sin embargo, ya que tenemos que, como centro preescolar, tenemos que seguir no solo los mandamientos del distrito escolar, sino del estado. Claro. Y el estado nos dice, que no pueden iniciar si no tienen examen físico. Entonces, Okay. pueden registrarse y yo trabajo con usted. Si usted no tiene seguro médico, si su hijo no tiene seguro médico, hable conmigo. Nosotros le ayudamos a completar la aplicación. Voy con usted a la oficina si es necesario para que ese niño tenga seguro médico. Ah, porque ahora todos los niños, aunque no tengan documentos, pueden tener seguro médico. Entonces, un niño de 5 años que no tenga seguro médico, a menos que haya llegado o sea nuevo al país, debería tener. Claro, Si no lo debería de tener. tiene, llámeme. Entonces nosotros le ayudamos con ese proceso, le ayudamos a hacer la llamada, a conseguir doctor, a escoger el seguro médico de su preferencia, hacemos la cita, y lo llevamos si no tiene transportación,
Entonces, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere, realmente? O sea, no vamos a llegar a la cama y decirle despierte porque ya es hora que vamos a escribir al niño. No esperes. No, pero de verdad, es un tema, yo pienso que es extremadamente importante porque se trata de nuestros hijos, se trata del futuro de nuestros hijos, depende mucho de esa parte. Claro. Porque ese es el primer. Sí, claro. Y hablando de responsabilidad, les dejo saber a todos que mañana es el último día de clases antes del receso de primavera de la Semana Santa. No vaya a mandar a su hijo pasado mañana. Entonces, todas las escuelas públicas de New Brunswick, incluyendo los preescolares, vamos a estar cerrados iniciando este viernes y toda la próxima semana. Entonces, el primer día de clases sería para el lunes 8 de abril. Wow, perfecto. Unos días de vacaciones, disfrútelo. Así muchísimo. Es que, sí, vacaciones. El día, del eclipse, el día 8, abril. Imagínate. Ahí está. Como les decía, ¿no? Prepárense, recuerden que si tienen niños y van a estar en casa, van a necesitar más comidita. Así es que visiten los centros de... Asegúrese. Mañana jueves van a estar dando... comida en Highland Park, en el food bank de Highland Park. Yo ya puse la información en mi Facebook. Okay. Vayan, recauden comida para la próxima semana. Vamos a entrar al Facebook de Marlon y les vamos a compartir la información, pero solo por hoy. Lo invitamos a que, por supuesto, lo sigan. Sí, que lo sigan, que lo sigan. Es muy importante que lo sigan. También, si por alguna razón usted necesita información sobre los diferentes bancos de alimento y eso, mándenos un texto. Que nosotros, yo con mucho gusto les mando la lista de todos los centros que hay, todos los... los horarios que tienen y todo. Vamos a darle mucho trabajo a Marlon porque vamos a pedirle mucha información y lo vamos a compartir. Sí. Le gusta el trago. Sí. Perfecto, claro. Marlon, muchísimas gracias. Gracias a usted por conectarse. Gracias a usted por compartir. Síganos en nuestras redes sociales. Si quiere hacer un donativo para la organización, con mucho gusto se lo aceptamos. Ya sabe cuál es nuestra página, www.milsonrisas.org. Ahí puede entrar y hacernos un donativo. Por supuesto, también por Cel. Gracias por su apoyo de las diferentes maneras que lo hace. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. Sí. Bueno, gracias, como doctor. Terminamos el video, nuevamente pues decimos, hagamos el bien sin mirar a quién y sonrían. Es gratis. Nosotros invitamos. Sí. Bye, bye. Buenas noches. Bueno, ahí está. Súper.